Volvemos a la estación terminal de Córdoba, un escándalo, contado y mostrado, anticipado por el show. Vio usted en vivo la detención de los dos choferes de la empresa Chevalier, acusados de robar, de desvalijar a sus propios pasajeros en el trayecto Buenos Aires-Córdoba. Se metían a la bodega, robaban lo que estaba dentro de las valijas y de los paquetes de los pasajeros. Volvemos a la terminal, Andy, con este escándalo, adelante. Estamos aquí, vinimos hasta la boletería de Chevalier para conocer si había algún tipo de explicación, alguna otra versión de parte de la misma empresa. Nos informaban que estaba regresando desde Buenos Aires Lalo Campagnani, quien es el gerente de la empresa de esta misma firma aquí en la provincia de Córdoba. Había salido a las 4:30 de la mañana. En el transcurso del viaje se enteró de este hecho que ocurrió aquí en la Terminal Nueva de Córdoba, de este colectivo que venía desde Retiro y que frenó en Córdoba para dejar a algunos pasajeros, levantar a otros y continuar hasta San Fernando del Valle de Catamarca. Y fue allí cuando, al enterarse, bueno, aceleró el trámite para tratar de llegar temprano aquí. Pero por el momento, silencio. No se han referido a este tema desde la misma empresa. Están aguardando por la presencia de Campagnani para que se dé alguna explicación, para conocer si habrá alguna sanción de parte de la misma empresa sobre estos dos choferes implicados en este hecho que sucedió esta mañana. Además, lógicamente, de la investigación judicial que ya ha comenzado. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Andy. Muy amable. Ahí estábamos viendo todo esto que ocurrió en la terminal, que lo veían y lo mostraban. Bueno, pudieron ver el momento en que eran detenidos los muchachos, dos choferes. Qué golpe duro para la empresa. Muy golpe duro. Golpe duro para la empresa.